¿qué pasa? Si tenía roto el vaso, al toque iba a cirugía, ya que era menos de 5 minutos y no se sabía qué iba a pasar. O esta opción que ahora, por suerte, no está del todo recuperado, pero tiene un pulmón comprometido que, obviamente, por el impacto del golpe, caballo, sí, tiene sangre todavía en un pulmón. ¿Y anímicamente cómo está? No, bien, bien. Él, viste, tiene como muy muy buen... Siempre tiene buen humor. Sí, a ver, ha pasado. Ha estado bailando en silla de rueda, con lo cual, evidentemente, tiene garra, igual. Pero... Sí. Ah, está todo roto. Todo roto. Tiene el tendón rotuliano roto. ¿Cómo se llama esto? Bíceps roto. Sí, cortado. El tendón rotuliano roto. ¿Es buen paciente? Claro, el tendón también se lo había roto jugando al fútbol, me parece, fútbol, ¿no? O haciendo surf. Y la rodilla, rodilla también, ¿no? Fue en la época del bailando, el bailando. Haciendo, ¿qué es? Sí, tiene como un umbral muy alto de dolor. Pero lo que a él más le preocupaba, obviamente que era a todos lo que nos preocupaba, es el tema del pulmón, estando también... ¿Qué dicen los médicos? Bueno, ahí estamos, mira, perdón, André, que justo la producción puso... Ah, la placa. La placa de... esta es lo que la imagen de las costillas, ¿no? Costillas rotas. De Fernando, claro. Donde están las costillas. Y ahí está rotas, la mancha. Y ahí se ve la imagen. Esto es una imagen exclusiva que nos ofreció, que nos dio Barbie, donde se ve la sangre ahí entre las costillas, que esto es lo que preocupó. En realidad, bueno, yo ayer hablé un ratito con Fernando para preguntarle, para ver cómo estaba y saber, bueno, en qué situación se encontraba. Ahí me dijo que se quería ir... Bueno, corriendo de la clínica, claro. Y que en principio la neumonóloga no le estaba dando el alta, porque lo que estaba preocupando mucho justamente es que es lo más importante dentro del cuadro de salud es la sangre en el pulmón y no tanto la costilla, que es algo que se va a ir recuperando con el tiempo y recuperando con el tiempo. Ahora, ¿cómo se recupera de esta sangre en el pulmón? ¿Qué dicen los médicos? Perdón, volviendo a la de la neumonóloga, sí. Una genia, obviamente no nos quería dar el alta ayer. Teóricamente hoy tendría el alta de la clínica en sí, pero a Fernando le agarró un ataque de pánico, de miedo a contagiarse a COVID, claro, que firmó el acta voluntaria. Sí, hizo una historia en su Instagram. Y ahora lo van a controlar en su domicilio. Y ahora tiene como una internación domiciliaria.